Arte para Mamá abre sus puertas al público justo en el Palacio de Pioneros Raquel Pérez, ubicado en el centro urbano Bayamés. El evento, auspiciado por el Fondo Cubano de Bienes Culturales, es una propuesta ya tradicional en fecha previa al Día de las Madres. En el marco de la feria estamos representando alrededor de 15 creadores y artesanos de la provincia y fuera de la provincia, con las manifestaciones de textil, calzado, cerámica, muebles, piedra cantería y otras artesanías. Yo pienso que es una iniciativa muy novedosa para Bayamo, especialmente que estén ligando las ferias con un servicio gastronómico de acorde a la temática de feria. Por lo general estamos ofertando café, que es el fuerte del servicio, con algunas cosas adicionales que acompañan el café, como flan, como ensalada fría, pasteles, cositas así pequeñas que te amenicen, que te ayuden a convertir el espacio de una feria en algo diferente. Decena y media de artesanos artistas participan en esta vigésima edición de Arte para Mamá, feria que pretende ampliar opciones comerciales para aquellos que buscan honrar a quienes le dieran vida. La inauguración de la cita estuvo protagonizada por la compañía Arte Moda, dirigida por el director de espectáculos y productor Julio Chacón. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Graumense.